Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. Sobre la Efesios 6, 1 a 2. Iglesia Evangélica Estrella de Belén, Chilla Pata Calera, a 26 de febrero de 2022. Primero, directores del culto, del evento, hermano Luisillo y Alcides Tuapanta. Dos, oración inicial por el hermano Pastor Manuel Chimba. Tres, dará la bienvenida por el hermano diácono principal. Cuatro, alabanzas con todos los presentes. Cinco, lectura bíblica por el hermano Segundo Vargas. Seis, mensaje por el pastor Antonio Lema desde la provincia de Chimborazo. Siete, acto de presentación al niño a cargo del pastor Gonzalo Tuapanta. Ofrenda por el hermano Benedicto Chihue. Nueve, presentación de los ministerios. Buenos días, que el Señor les bendiga. Dios. Bueno, en esta preciosa mañana, precioso día, en primer lugar quiero saludar a mi hermano pastor Gonzalo Tuapanta, su amada esposa, a mis queridos hermanos diáconos, hermano vicealcalde, hermano José, hermana Marina, hermano pastor Antonio Lema, obrero segundito, hermano pastor Gonzalo Vargas, y a todo el pueblo. A todos, Dios les bendiga, buenos días. Llena mi alma, llena mi ser. Jesús, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración, creciendo en la obra tuya, Jesús. Tu palabra dijo que caerán a tu lado 10,000, que 10,000 a tu diestra, pero más a ti, más a tus hijos, tú has cuidado, gracias, Jesús. En aquellos últimos tiempos, Jesús, no nos apartes de tu presencia, que tu presencia, así como dijo David, Jesús, acompañe de día y de noche, Jesús. Y por tanto necesitamos de ti, Jesús, que separados de ti nada se puede hacer, nada se puede lograr. Invítanos, amado Espíritu Santo. Callaripica, pastor Gonzalo Tuapanta, paipa guarmesita, pastor Gonzalo Vargas, paipa guarmesita, ñucanchi wauqui pastor Manuelito, wauquis diáconos, ministerios de cada iglesia, tukui wauqui diáconos, medio digitales, wauqui Isaías, wauqui Manuel Vargas, tukui kunata, hermano Alcides, ñucanchi iglesia manta, Alcides Vargas,
Ñucanchi Wauki directores, hermano Alcides Tuapanta, hermano Luisillo, vicealcalde de Cantón Saquisilí, hermano músico, hermano Rodrigo Shiwi. Taita Dios, bendiciancho, tuku y kunata. Qué bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la armonía. 377 más en Charispa Caiminario. ¿Y quién es el que vive? ¡Y a su nombre! Bienaventurado es todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, dice el Señor. Jesús, cacao a mi causa. Campa, causa, y ta, Jesús, mani, tigay. Cuyas, ya, Jesús, cacao a mi causa.
¿Y quién es el que vive?
Levántate, joven, de tu Creador, antes que vengan los días malos, dice el Señor. Los peo años para mí que es pichi huarca. Ay, vaya guarua, es un duta más yarca. Los peo años para mí que es pichi huarca. Ay, vaya guarua, es un duta más yarca. Ucha con la tapa y mamu y jan pica. Que es pichi la papa y casu y acu. Ula, ucha con la tapa y mamu y jan pica. Dispuesto, listo, paita suyacu. Gloria a Dios. Eso aquí llamaré por el cari, voy a llamar y causar cari. Voy a ir ahí, tu cari usa matar, y a espatar. ¡Escúchalo! Eso aquí llamaré por el cari, voy a llamar y causar cari. ¡Quiero más fuerte! ¡Samu, piwa, kai, samu! ¡Tan,
Pueblo del Señor, campagormecita, diácono Aukicona, diferente iglesia manda llamo, pastor Aukicona, pastor Rafael, pastor Manuelito, pastor Antonio Lema, desde provincia de Chimborazo, producciones Tutasi, Manuelito Vargas, Tukicuna, ministerio de Canta, Panicuna, conjunto Cordero de Dios, Tajicone, Tukicunata, profesionales, licenciados. Yo canto que vicealcalde y mamá de nervios de Virgen Gangui. No te pongas nervios. Dios bendiga a todos. Toki Kunata, Teita, Dios bendeciacho. Buenos días. ¿Más te van a contento, Ganguichi? ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Dios se lo pague que el lugar pitanda de Ganchi, yo canchi, prima José, prima Marina, que invitas que manda que el lugar pitanda de Ganchi. Dios paximita de Kungapak. Quisca Katingapaj, Tay de Dios tamaña paso. Amén. Amantísimo Dios, con el que sumas tu tamanda, Dios solo pague, que hay lugar pi, tanda na cuspa, que hay sumas fiesta de gascamanda, Dios solo pague ni spami, que hay lugar pi, pague ni chita de Dios, que hay lugar pi, diferente iglesia manda llama, wow, hispanis, Dios solo pague, canguito da la vaspa, jatun y achispa, así maricangi nispa, que hay lugar pi, canje Dios. Dios solo pague, cambak sime de rikungapak, paskangapak, cambak permiso ante a Dios. Dios solo pague, Jesús, cambak shulti mañana y chasnagajun. Amén. Dios paxime rikushun San Marcos, capítulo 10, verso 13 al 16. Nyecho charingichi, mas nagona Dios paxime apashamakangichi. Gloria a Jesús, Dios paxime kasanin. Dios y allá paga, Dios Uripa, Dios Pax Santo, Espíritu Shotibi. Él le presentaba niño para que los tocase. Él los discípulos reprendía a los que los presentaba. Viéndolo Jesús se indignó y le dijo: dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales el reino de los reino de Dios. De cierto os que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y también en los brazos, poniendo las manos sobre los bendecía. Dios paxime, Taita Dios bendecía. ¡Sí!
si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, hermanos. Gloria a Jesús. Dios se lo pague. Dios es el pueblo del Señor. ¿Quién es el que vive? Cristo. ¿Quién es el que sana? Cristo. ¿Quién está aquí en este lugar hoy con nosotros? Si Cristo vive, dele fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Estamos gozosos, contentos. ¿Cuántos gozaron en la presencia del Señor? Yo me gozaba en la presencia del Señor. Gracias, hermano Luis. Hermano, ¿quién estaba dirigiendo estas alabanzas? De verdad, yo me gozaba en la presencia del Señor. Y cuando hay esa presencia del Señor, se va toda tristeza, se va todo dolor, se va toda preocupación. Todo porque la palabra de Dios dice que Dios está buscando a adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y cuando el pueblo se adora, hay una presencia de Dios en esta mañana. Vamos a levantar las manos en ese momento. Vamos a orar, vamos a decir gracias, Señor. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor Jesús. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias por cuidarnos, por guardarnos de todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad, de toda trampa del diablo, de toda trampa del enemigo, Señor. Gracias porque tú me has traído a esta casa de oración. Tu palabra lo dice, Señor. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Y hoy estamos aquí para alabarte, glorificarte y exaltar tu santo y bendito poderoso nombre. También, Señor, gracias por la vida de mis hermanos pastores, consiervos en esta provincia de Cotopaxi, Señor. Bendígalo grandemente, Señor, su ministerio, su vida, su familia, Señor Dios de la gloria. Gracias por cada uno de los hermanos, de las hermanas, quienes hemos reunido a esta casa, Señor. Bendígalo grandemente. No sé cuántas situaciones está pasando la iglesia. No sé cuánta persecución ha existido para la iglesia. No sé cuánta persecución para la familia, Señor. Pero tu Dios eres grande, misericordioso, amoroso y bondadoso, Señor. Gracias. Gracias por las alabanzas que hemos levantado esta mañana, Señor. Gracias por mi hermano músico, tecladista, Señor Dios de la gloria. Gracias por los hermanos directores. Gracias por los hermanos diáconos de esta casa, de esta iglesia. Señor, te damos gracias también por mi hermano Josecillo, su amada esposa, sus hijos, su familia, Señor.
que nos han convocado, nos han invitado a este evento, Señor Dios de la gloria, para darte toda honra, toda gloria a ti, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias hoy en esta preciosa mañana. Tu pueblo, Señor, estamos hambrientos y sedientos de tu palabra. Háblanos con tu Santo Espíritu a cada vida, a cada corazón, Señor Dios de la gloria. Prepare nuestros corazones, prepare nuestros pensamientos, Señor Padre, que nuestros corazones estén preparados para recibir esta semilla, Señor, esta perla de gran precio que es tu palabra poderosa, que tu palabra quede sembrado en cada vida, en cada corazón. Ningún espíritu maligno, ningún espíritu diabólico, ningún espíritu de distracción, ningún espíritu de cansancio, de sueño, de pereza, echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y tu pueblo, recibimos tu palabra con fuerza de lluvia de aplauso en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a tomar vuestros asientos. Un saludo caluroso a nuestros hermanos pastores, Pastor Gonzalito Tuapanta, no, pastor de esta casa, a los pastores quienes honran con su presencia de distintas iglesias, a los hermanos diáconos, a las hermanas del ministerio coro, a los hermanos del ministerio coro, caballero también. Y por qué no saludar también al Producciones Totasic. Gracias, hermano Isaías, ¿no? Isaías Totasic, por transmitir estos eventos para llegar al mundo entero. Las alabanzas que hemos cantado, todo lo que nosotros realizamos aquí para la honra y la gloria de Dios, estamos siendo visibles en el mundo entero. Gracias a los hermanos, también medios de comunicación de distintas producciones. Bueno, disculpen por no nombrarles. Y por qué no también saludar a cada uno de ustedes, hermanos autoridades, hermanos profesionales. Dios nos ha dado esa capacidad, esa profesión, para que sirvan a Dios con todo lo que Dios nos ha honrado. Permítanme presentar, soy de la provincia de Chimborazo. ¿Cuántos conocen Chimborazo? Amén. De Cantón Colta, Parroquia Columbe, de una comunidad, no es tan grande, es una comunidad pequeña. De la comunidad de Centro El Corderito San Gisel, Iglesia Centro El Corderito San Gisel también. Un saludo especial que quiero extenderle o pasarle este saludo de mi pastor Pablo Mullo y todos quienes conformamos la Iglesia El Corderito San Gisel. Reciba un cordial saludo de parte de la Iglesia El Corderito San Gisel. Muy buenos días en esta mañana. Bueno, mi nombre es, para servir a Dios primeramente y luego a su pueblo, Pastor Antonio Lema. Por la gracia y la misericordia de Dios, tengo 35 años de edad, voy sirviendo, ya voy para 2 años en el ministerio. Sé que no ha sido fácil, pero con la ayuda y con la bendición de Dios, estamos de pie en el ministerio que Dios nos ha llamado. Dios me ha bendecido con una esposita y con 2 hermosos hijos, quienes no pudieron acompañarnos por diversas situaciones, pero les enviamos o le extendemos también un saludo cordial a nombre de la familia Lema Mullo. También reciban ese saludo también. No vamos a quitarle mucho tiempo. Vamos a meditar en la palabra. Gracias, hermanos de pastor, hermanos diáconos, hermano José, por hacernos esta invitación, por honrarnos. Y queremos compartir la palabra. Queremos meditar en la palabra. ¿Cuántos vinieron a escuchar la palabra? Amén. Amén, bastante. ¿Y cuántos vinieron a aprender la palabra? Amén. Amén, gloria a Dios. Los que vamos a aprender, vamos a darle fuerte aplauso al Señor. Yo quiero aprender tu palabra, dile en esta mañana. Saluda a su hermano, a su hermana, quien está a su lado. Diga, bienvenido a la casa del Señor. Salmista David dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y hoy hemos sido convocados por el mismo Espíritu de Dios para tener este encuentro
y para aprendernos la palabra de Dios. Queremos aprendernos la palabra de Dios. Hoy tenemos este programa especial que es la presentación del niño o la dedicación del niño, que es lo mismo, ¿no? Presentar o dedicar o consagrar. Entonces tenemos este programa para empezar, queremos ver bíblicamente. Quiero compartir nada más dos ejemplos bíblicos. Quienes han hecho esta presentación de niños. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 26 al 28, la palabra de Dios enseña y nos habla de una hermana o de una madre que tantos años estaba orando por un hijo. Maijantekarka chay mamita, Dios tamañarka su guaguamanta. Maijantekarka. Ana mama. Kay ana warmika, demasiado año tras año, Dios tamañas pasamurganin, su guaguata taitamito karachon Dios kuchon. Y hasta el sacerdote mismo, maipiga kai mama macha miachin nispanirkani. Y mamanta, porque esta madre o esta mamá dice que estaba orando, clamando, llorando a gran voces, a gran grito, pidiendo la bendición de Dios para que Dios lo concediese un hijo. Chaimata más Salmos 27:3 piganin, Salmos 127:3. Y aquí la herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Amén. Y harikuna solo samon. Y mamanta, porque es la herencia, es la bendición de Dios. Ñukaman taitamito bendeciarca, punta ka ñukaman hariwawata. Y chaypu wasanirka ni taitamito warmi tamenene. Doctor kunakanin harizatigmi. Wacharin oraga warmi wacharin. Tremendo milagro. Y warmi wawakuna ka sabe una cosa, demasiado huyaita charimpiwan. Yayakunawa. Warmi wawakuna ka yayamanta ka mana separarisanencho. Yayamanta ka mana lado yasanencho. Y yayawan mudurmin yayawan mikun yayawante. Nyuka mana nyuka kaipi kakpimi paika paija sakirin. Chay manta ka nyuka wanka mugerka nyuka uchija ususi charini de tres añitos. Pero tremendo. Y dice que Ana oró año tras año por un hijo. Y dice que cuando nació aquel hijo, Ana trajo a la casa de Dios, al templo del Señor, para consagrar su vida. Y caiwarme que mana su rato Dios tamaña chiscaun tigres apangapa, sino chaipes aquí esparerca. Eso es dedicar. Entregar. Apisón Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 26 al 28. Y ella dijo: Oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová dio lo que le pedí. Y yo pues, mira lo que dice Ana, y yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Chaita mañukanchi, yayakuna, mamakuna, kaiwawakuna mantaka ninakanchi. Todos los días que viva mi hijo o mi hija será de Jehová. Instrumento útil, consagrado para las cosas del reino, para que marque la diferencia en este mundo llena de maldad. Cuando una persona está consagrada, hay personas que piman y matan a un rey tocuncho.
accidente, tianga, ongo y shamunga, y manana y shamunga. Pero esa persona, ese niño que es consagrado, Dios mismo le cuida, Dios le guarda, Dios le protege, Dios envía ángeles para que le cubra a aquel muchacho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién vive? ¿Quién es el que sana? Si Cristo sana, dele fuerte aplauso al Señor en esta mañana. El segundo ejemplo, vamos al libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 2, versículo 21 y 22. Libro de Lucas, capítulo 2, versículo 21 y 22. La palabra de Dios dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre, ¿qué nombre ha puesto? Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Es algo bíblico, es un mandato de Dios. Y al mismo Jesús, cuando Jesús nació, dice que su padre José y su madre María le trajeron al templo. ¿Para qué? Para presentarles al Señor, al Dios. Quiero compartir hoy en esta mañana el tema del mensaje, o el título del mensaje, o el mensaje se titula: instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino. Ahora, ¿quién es el que tiene este deber de instruir al niño en su camino? ¿De quién será el deber? ¿Será del pastor? ¿Será de los profesores, de los maestros? ¿Será de la señorita o el joven que está encargado de la escuela dominical? ¿De quién será esta responsabilidad? De los padres. De los padres. No solo de papá ni no solo de mamá, sino de los padres. Iskipachtikshay deber. Tanto cosa yachachinakan y tanto warmi como mama wawakonata yachachinakan. Instruye al niño en su camino, se titula el mensaje, basado en el texto bíblico, libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Tal vez pantalla, pero rico rico chicho. Manacho rico rico chicho. Y mate rico rico pantalla. Haya libros y versículos, qué lindo. Qué lindo. Entonces falta una pantalla acá, mi hermano Luisito. Ya, para la próxima, gloria a Dios. Para la próxima ya tenemos pantalla acá. Bueno, mana pantalla charishkamanta ñuka Biblia rezash kankunaka pantalla pe rezash pa ayuda pangichi. Libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, la palabra instruir o la palabra instruye, ¿qué quiere decir este término de instruir? ¿O qué entiende usted por la palabra instruye? Imata sinisaniko kaishimi rimay instruye o kambaguawata instruir nispag imata siniko. Dice la palabra instruir o instruye, quiere decir proporcionar conocimientos. Proporcionar conocimientos, brindar conocimiento, compartir conocimiento. También dice habilidades, ideas o experiencias a una persona para darle una determinada formación.
Cuando nosotros damos o proporcionamos conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una persona, es para dar una mejor formación, una determinada formación. ¿Cómo yo quiero que mi hijo se forme? ¿Qué quiero que yo sea mi hijo en el presente o en el futuro? Kambaguawa aji runa chukachuningi, aji ejemplo chukachuningi, o manakaspaka como cualquier joven causachuningi. Aji ejemplo wawakachunispa, aji testimonio wawacharichunispa, aji causa itakai wawakacharichunispa, kai mundo, kai pachapika, su diferencia ta marcaspa, su luz aji yachixina, aji yachispa causachunispaka, sabe imatame rurana kanchi. Instruir. Yachachina. Y que yachachina para que imata ting ministinchi. Los padres tenemos una gran responsabilidad. Necesitamos invertir tiempo. Mana tiempo de perdena, sino invertir tiempo. Pipet tiempo de invertir na canchi. ¿En quién tenemos que invertir el tiempo? En nuestros hijos. Es la mejor herencia, la mejor siembra. Cuando nosotros invertimos tiempo, invertimos bienes, invertimos cuantas cosas en nuestros hijos, estamos sembrando algo bueno para cosechar en el futuro de ellos. Chaimán también en Caipica, que instruye al niño en su camino. Kambaguawa tawawaris kakpi kan yachachiska kunataka payuye yaspapis mana kungaringacho. Mas na kuna kang kuna yuya ringgit kikin pag yaito mamita kikin kuna nya imanisung yuya zito tapi mukpe ima bersikulu dat punta ke yaca cirka itau ka kuna yuya ringgit igual nyukut sti yaca cika sinus pag nyuka papasito nyuka yuya rina po nyuka nya yuya tapi na po nyuka mong biblia taku biblia tapi spakus paga kaita reza inis pakuh puntak. Perdón, canta Efesios no le cambien nada. Nunca da que mana Efesios te haya chisca. Nunca da San Juan 3:16. Chaita reza chic nunca ya hito. Nunca ya hito ta kai un goicona kai diciembre 2021 watapi taitamito nya aparkame. Joven mi carga mana ya se edad su carga. Dios pa xeme nescasena ga rona con afkaus que más na kamanin. 70 años. Bíblicamente, y yo que papacito que casi unos 3 meses, 4 meses, y respire, ya Dios aparca, manar 70 de pactachi. Saqueris canchi, ya ya y jagla, suxulu auki de charicanchi, isquio auki de carcanchi, y yo que auki de puntaman Dios aparca. Año 2018, yo que auki de Dios aparca. Con una familia pequeño casoso, saqueris canchi. Kikin kona yaya izagla wau kizagla kona intendengitsi mi chay situación. Ima zaki samuk pipis piung mana parle, piung mana wize, pi mana aconsejai, piung mana ima de confianza wau ki kasna marito kone, ukai pi marikanchi, ukai situación pi mekanchi. Ayude yo iza wampis, no hay nadie. Pero taitamito manta kacharishkanchi, pastores aconsejashka kona, líderes aconsejashka kona, y iglesia, congregación manta, paikunawan imanesun chay hui tacharishkanchi. Y nyuka yaito yachachich, libro de San Juan 3:16. Punta que reza en nyuka reza spag, nyama toku reza mone nen. Anya shogun reza gri, shogun spi reza, nyama kote shogun reza mone. Nyakunuk sinusak, umabim kaitag yachana gangin. Uchilari guamrito 7, 8 años. Ima utkag umabiya y kunga chay suk versículo. Creo que demoré una semana para memorizar todo ese versículo. Fila por fila, palabra por palabra. Entonces, yo me acuerdo clarito cuando mi papi enseñó San Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo
y nos dio a su Hijo unigénito para que todos aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La mejor herencia que Dios me ha dejado a través de mi papi para mi vida y para mi persona. Y chasna aquí quien conamos más na conamos, hay mejor bendición tasakishkan. Y chay conata mana kungarito kunchi. Kang yuyi yas papis, chay taga yuyi yun kangi. Y chayman también enrique, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, la número uno, entrando en el mensaje, número uno, la responsabilidad de los padres. Responsabilidad es de los padres. No es de la escuela, no es del profesor, no es de la iglesia, es de los padres. Y Dios nos ha dado esa autoridad, esa responsabilidad para nosotros instruir ¿en qué? En la palabra de Dios. Como buenos hijos de Dios, tenemos que enseñar, instruir, educar en la palabra de Dios a nuestros hijos. Ñukanchi wawakuna man Dios manta parlakpi, Dios paksimite yachachikpi, wawante kusante warminti familia Dios ta adorana wasiman shamuspa, chaypi chay wawaka uspaka hatun yaspapsman iglesia manta fácilmente sakiringachu. Pero maypi gakut imanishkanchi. Ñuka uchich opitari man entendiga, bueno, hatun yaji apasun nami. Y hatun yaspak oyangachu man. Hatun yaspaga ni por nada, ni aisei, ni chutei, ni masna, y marurri, ya no quiere caminar, no quiere llegar a la, no, no quieren congregarnos. Chaymantami Dios paksimika nin sabiamente yachachin Dios paksimika, uchizarik kajpi, wawarik kajpi, kamba wawamanka, Dios manta wizei, Dios manta parle, Dios paksimita yachachi, chasna yachachiska wawakunami, kaya minchapis, Dios tapis manapingi pichuranga, yaya mama tapis manapingi pichuranga, familia tapis manapingi pichuranga, hasta wankari Dios tapis onranga, familia tapis onranga, y sociedad pipis, sirvingapag yaikus papis, buen siervo kanga. Bases fundamentales tacharispa. Pero si no tiene base, si no tiene preparación, ¿cómo puede marcar la diferencia? Inculcar valores. Tenemos que inculcar buenos valores en nuestros hijos. ¿Sabes por qué imagínate un ministerio? Necesitamos tiempo. Tiempo de invertir en la chanaganchuawakunapi. Tiempo de invertir en wawakunapi. Y yo canto que ya yo caídas manta huichima que ya Himalaya pues ya causamos canto ya podemos canto ya taita mito apuki que nada pues me canto pero yo cocho y mata te saqui conci yo cocho agua con ama. ¿Qué legado estás dejando? ¿En qué camino estás dejando? Un padre y una madre dice que puede dejar dos tipos de bendiciones para su hijo o dos tipos de herencia. Y ma herencia te cambo agua con saqui gringi. Dos tipos de herencia hay. Uno es la herencia de bendición para sus hijos y otro es la herencia de maldición para sus hijos. ¿Qué clase de padre es usted? ¿Qué clase de madre es usted? ¿Qué herencia vas a dejar a sus hijos? ¿Herencia de bendición o herencia de maldición? Está en nosotros los padres. Yaya kunapuk mchay deber. Can como yaya, can como mama, can Dios ta servicongue, Dios ta adorana wasi picangue, diácono tocongue, ministerio picangue, Dios pacta rurakongue, servicongue. Estás dejando buena herencia para su hijo. Estás dejando una siembra. Y chaitaka wawakuna mi cosechanga. Ñuka papacito, no sé cuántos años, 50 años de boda de oro, tañukanchi yaktapi rurakpi, rikurkanchi, yacharkanchi por historia. 10 años payuanyunga kamaka solamente de primer diácono de la iglesia. 10 años. Pero chaymanta que paika toda la vida causas que iglesia. Y pay chaypi serviskamanta, pay trabajaskamanta ka Dios kamana paita directamente kayan. Pay pak siervo kacho. Sino que esa herencia es transferido para su hijo. Y chaymanta Dios kañuka da kayas. Señor, que ahí tu mana que Dios está sirviendo, no señor, que tal vez mundo pica y mugarcan. Mira, ¿qué tipo de herencia estás pensando o qué tipo de herencia vamos a dejar para nuestros hijos? Libro de Deuteronomio, capítulo 6. Libro de Deuteronomio, capítulo 6.
versículos 6 al 9. Tal vez pantalla peña rico rico sin su versículo cuna. Manari. A ver, guau, que más gente chaita maneja. Entonces dice que nosotros tenemos que inculcar valores. Hay valores, hermanos queridos, presten atención. Hay valores universales, valores sociales, valores personales y espirituales. ¿Cuántos tipos de valores existen? Valores universales, valores sociales, valores personales y sobre todo como hijos de Dios tenemos que dejar o sembrar o enseñar o inculcar valores espirituales para nuestra descendencia, para nuestra generación. Libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y aun cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quiero detener un poco en el versículo 7. Regresemos en versículo 7. Y la repetirás a tus hijos. Esto es el deber de los padres. Y la repetirás. Hay otras versiones que dice, y la recitarás. Para uno poder recitar la palabra de Dios, ¿qué tiene que hacer? Memorizar primero. La tarea tiene el padre o la madre. Primero ellos tienen que aprender. Y memorizar lo que ya uno tiene memorizado, grabado, lo puede repetir cuántas veces. Eso dice recitar. O sea, cuántas veces quiera. ¿En dónde nomás puede enseñar? ¿En dónde nomás? En tu casa. Wasipikaspaka, wawawan tiarispaka, Biblia tapispa, sami wawakai subversito tarikusunispa, yachachitokunchi. También, ¿dónde más dice? Andando por el camino. Si yo como padre, cuando estoy andando por el camino con mi hijito en la mano, si yo no tengo conocimiento de la palabra, si yo no tengo guardado la palabra, no tengo memorizado la palabra, ¿cómo yo puedo hablar en el camino? Entonces el deber de un padre, la responsabilidad, nosotros tenemos que aprender la palabra primero. Y eso compartir, eso podemos nosotros. Chaypi miñukunchikaña, wawito tañanta aisado rikuspa, escuelam apanamurispa, sakinamurispa, may parque picaspa, pues Dios monta que rima y tokunchi y achachitokunchi. Con la palabra. También, ¿dónde más dice? Al acostarte, wawito dormina ahora, wawito ña sererina ahora, cama picaspa, hable de Dios. Dele palabra a ese niño. Dígale, hijo, tú eres una bendición de Dios. Hijo, Dios te ha llamado a ti. Hijo, mañana pasado, tú vas a ser un gran siervo de Dios. Tú vas a ser un salmista. Tú vas a entonar el teclado. Tú vas a ministrar la alabanza. Tú vas a ministrar en la oración. Tú vas a compartir la palabra. Hable, declare esa palabra en el nombre de Jesús. Ahí ese niño o esa niña crecerá en ese camino y va a tener esa visión. Mi papi un día dijo, tú vas a ser tecladista. Entonces yo tengo que aprender, tengo que esforzar. Ese niño se siente motivado, entusiasmado y tiene ese anhelo, deseo, pasión de servir a Dios. Pobre guaguas viven traumado. Entonces dice, aun cuando te levantes, guau a seririnapi, guau a hatarinapi, Dios paxime mantaka rimasun yachachisun parlasun. También habla de la disciplina. Disciplina. Uno de los desafíos más difíciles,
Pero más importantes del cristiano es criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Basta con la disciplina de Yachinguichuao con Ate? ¿Ahora más que alza su disciplina con? Muy pocos. ¿Y qué está pasando el resto? ¿Sabe? ¿Y mamá toma la disciplina en Gichikangu na Guavata? Finyas kamun, de mana kuyas kamun tak. Finyas kamun sakile, y malayab su aguinyatsu, y malayab skausatsu. Pero aquel padre que ama a su hijo dice que desde muy temprana edad lo corrige, lo disciplina. Libro de Proverbios, capítulo 22, 15. Vayamos al libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 15. Sí, el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 15. La palabra de Dios dice: la necedad está ligada en el corazón de ¿quién dice? Del muchacho. Del muchacho. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Kay mana uye guau, mana kasu guau, mana intendisani guau, ima aji chinganin. La vara de la corrección. Pero siempre con amor. Mana peñares po guamra usio. Mana haitas. O maiko naga. O mapi con guamra que insa vuelta ta singukta. Eso no es corrección. Eso es agresión. Ya sana makanchi imalae guavata disciplinana. Imalae te disciplinana kanchi guavata. Hijito, esta cosa que tú hiciste o tú has hecho, esto está mal. La palabra de Dios dice que aquel padre que ama a su hijo, cuando un hijo hace algo mal, cuando comete algún error, entonces dice la vara de la corrección. Por eso hoy yo te quiero corregir, te quiero disciplinar, te amo en el Señor para su bien. Acuéstate boca abajo. Y ese niño nunca más va a volver a hacer esto. Y mai pica que tenía coche mana chaita y más un hombre con nadie. Mai pica muy hoy la toco su lugar en papito, perdóname, ya nunca más voy a hacer. Ya que mani, ya está bien, te perdono. Ya que te chivo hombre sabido mal. Cote empezó a rangar mal. Cote empezó a rusa que más rusa. Papito, ya ahora sí, última vez, ya nunca más. Cote, ya te perdono, ya no volverás a hacer. Ya tiene una estrategia. Wakarispari papito, ya perdóname. Y wamrak actúan zamaipi. Actúan, wakaspa perdón tamañin. Ya con un dikamana chas narura sacho perdone. Como ya yak perdonador que kiña wamrak chai hasta amanya riscate. Más la conocen a toxkengich. Libro de Proverbios mismo, vamos a versículo, capítulo 29, versículo 15. Libro de Proverbios, capítulo 29, verso 15. Y la vara de la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Vara que imata te surges que llegó a amrito con ataque? Da sabiduría. Vara un corregispa, vara un disciplinaspa, uñachisco amra con aga, sabio con amatocuni. Nunca yo ya nevao que Luis está. No sé más nada que había ido para corregir. O nunca van a corregir. Se ha corregido. Así pues, ¿qué es como van a así pues? Para el bien de nosotros. Si van a corregir, si ya ya saques, tal vez yo como que Luis van a vicealcalde con mujer. Tal vez perdido por ir con mujer que me alcanza ya con nada. Y van a caer picas a la gata suma que te canta así con mujer. Pero la vara de la corrección dice: primero te da sabiduría. Te da sabiduría. También, ¿qué más dice? Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Chay consentido, hombre, con acá. Ah, yo calo y si te iba a macas, vaya que agito con galam. Hato y ese que entendí, yo y tapsa agito con galam, saquín la con. Y que para que iba a rojan.
Yayata wakachin, mamata wakachin, pastorta wakachin, diácono kunata wakachin, iglesia yaktata pingi pichurán. Qué triste. Libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 24. Proverbios, capítulo 13, verso 24. Mas el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Cuántos aman a sus hijos en esta mañana? Amén. Dele fuerte aplauso al Señor. Diga: yo amo a mi hijo y por eso yo reprendo a mi hijo. Mira lo que dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Kamba guawata mana disciplinaspa, mana instruispa, mana vara de corrección takuspaga. Kanka yo yengi mai pequeño coito, juiscando mana makani. Hasta nos piñespa mana makani. Piñespa mana asutispa uñachin. Mana corregin. Imaman, piñescaman. Pero juye conak imata rurangin. Utkamanta corregin yachachin. Más lo el que lo ama desde temprano lo corrige. Por eso en Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino. En la etapa de la niñez, ahí es nosotros donde que podemos nosotros enseñarnos, educarnos a nuestros hijos. So parlo ta parlasa. Voy a hacer un ingichich. Parlo ta sin manahual, voy a hacer un ingichinach. Pero Dios paxime ta parlasa nik pesinya sai kun gich. Makizito waktasu, makizito waktasu. Tuku sai kus kakun. Todos están cansados. Va, dele fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Dice que en una ocasión había una familia y tenía un hijo. Y cuando de repente dice que falleció la esposa de aquella familia y queda el papá y su hijo pequeño, niño. Y este muchacho dice que iba creciendo. Y cuando iba creciendo ya entró en la escuela. Y estando en la escuela, este niño, este muchacho, se le acercó al nido de su vecino. Chay mai piminach atispita kuna lulun de wachan tazinzito nach. Chay mun rispak chay wamrito kapi murkanin suglulunda. Apas pasamun. Wasimun apamun y lulundaga yayamun rikuchin. Y chay yayaka yacharka mi chayka mana aji kaskata. Mana yayaka mana yacharkach. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía lo que el hijo estaba haciendo. Y lo que el hijo hizo era mal. Y este padre sabe lo que dice. Nyuka shuk zawawa mamita izagla. Azotek pisuakangami. Mejor sakishaya. Pasó por alto esa situación. Y chaywamrito kanya kuting nyayaya mana imanik piga kuting rispa kanya mana suglar apa murganing nyalulungguna daga taukat apus pasamurganing tauka lulungguna yaya apa ngun chayamung iyaya mungkun tauka lulungguna iyaya kaning nyo kasugla chori kariwawa mamita izagla imasinat kaywawa tak asutis mejor sakisasa. Y kaiwamra kaiwawa kakuti winyas pakatis paka sabe imata ruran nyamana lulung kunazata apamun besino kuno muntaginya oveja ta apamun chivo ta apamun wagra ta apamun imakabazu kunat apamun nyaman hawala yaya puwasi pika man hawala ta hunda ching animal kunata ika yaya kaning nyakaiwamra kayasitik minya chang sata ruran nyamana intendensu. Kunungsi habis baga asutisa. Inya kai wamra kanya mana uci jawawa karka sinunya edah tukur kanya musu tukurka. Ipai chasna puris baga mai ratu ka semana isk semana kija ta wasi manta cingarispa hatung nyawi kunapis raspa raspa jawa jawa makana kuska zaki tigramung wasi man. Icai piaya risiengning kunungsi habis baga asutisa.
kay wawa ka. Sami wawa kilo is kay man. Kangka yaya laya niya. Nyuka ka chay wamra, chay so wamra laya. I chay wamra ka ning yaya ka. Yaya ka ning wamra taka kunang hapis aso tigrin emi. Kay tukuy man asi terus kam daga kantam aso tigrin. Asi tukung. I sabi chay wamra imata mining. Papa, kang nyukata asutisa ninggi kunung. Kang kunung nyukata inderesasa o asitisa ninggi. Pero sabes, papa, kang nyukata asitisa nispaka, kang nyukata inderesasa nispaka, kaya tutamantaut ka kumpanyi hako. Hako, papito. Ame mata zakirisung amarimanakusung hako, nyukawan. Apa na kang giwaska, apa na kang gihatsa, machete i haku utka al bosque sacham apareng yaya wawa yaya wawa ka kutinya imani sung hatun suri kutinya mana ima uci wamra talai asut itu sebaga suri mandas kata rurang was kita gunut azicing hatsat apareng machete apang ring al bosque i cai bosque man cayas baga cayang sung hatung yura tremendo yura ruko cayura ka mana recto yora wisto iman in ringo iman si torcido pero tremendo yora y chay churi ka sabe ima tamenin kang nyuka ta kunung ajichisa nispa inderesasa nispa ka kayura ta ajichi kang kayura ta ajichispa inderesaspa rectaspa ka nyuka ta ajichingi. Si kang manakaita balik pika, chay pung miwaskat apamorkangi, y chay pung hatsat apamorkangi. Pobre yaya wawataka chaki kunata watang, maki kunata watang, chay yura lapitik watas patsurang, y adiós papá. ¿Y sabe qué nos enseña esto? Ima manta te cae consecuencias de cachayaya aparca. Ima manta. Mana uchisa manta chaywawata yachachisca manta mana educasca manta mana corregisca manta. Y sabe chay churi mata minerca, kan nyukata corregisa nispaga, chay punta suglulunta apaspa rircane, chay pimi kan asutiscarpi, chay pikai kamana azichu niscarpica, nyukaka mana kasna tukui manchukurcane, y chay manta kamba culpa manta que kanka wanyuna mi kanki. Y acabó con la vida de papá. Gracias, hermano Luis. Mira, la importancia de instruir a nuestros hijos en el camino es demasiado. Atska responsabilidad mikan. Wow, que José si yo pani Marina. Kankuna mkai oito ta Dios me bendeciarka. La herencia de Jehová. Herencia. Y chay herencia taka kikinkuna ka wiñachina kanchi yachachina kangichi imape. Amonestación y disciplina del Señor. Si kanka y wawata disciplinaspa, corregispa, yachachispa, barra de corrección en wiñachipika, kay wawaka jipapunza, canta agradecíngame. Canta pague papito. Kang mi nyukata, mana uyakis asutispa, pues yachachir kangi, asutispa, pues nyukam instrucción takur kangi, pague papito, agradecíngame. Pero caso contrario, kanka y wawata mana yachachingi, mana barra de corrección yachachingi, mana instruingi, jipapunza taka, kay parlo pi parlas kasina. Kamba culpa manta minyuka kasna kane ningami kamo wawaka. Iglesia del Señor, iglesia de Cotopaxi. Iglesia pasuti masutimi. Estrella de Belén. Estrella de Belén mantandari wawakikuna panikuna. Nyukanchik wawakuna, nyukanchik futuro, nyukanchik presente. Himalaya kachung nispaka. Hoy es el momento de sembrar. Hoy es el momento de instruir. Hoy es el momento de enseñar. Hoy es el momento de invertir tiempo en nuestra familia, en nuestros hijos. Kambaguawa takain uchizari kakpi y achachikpimi chay wawakuna ka jipapunza ka alguien en la vida. Profesional tokuska. Secularmente, espiritualmente. Tukui ámbitos pi avanzas pakatiska kuna.
Política de los mejores políticos, siempre marcando la diferencia. Pero cuando hay una instrucción desde muy temprana edad. Kamba guawito ta amasakingi maipiskatsu muñacho. Kamba guawito ta corrige. Kamba guawito ta yachachi. Kamba guawito ta instruye pai guawari kajpi. Antes que sea demasiado tarde. El árbol torcido ya no hay cómo enderezar. El árbol torcido dice que no sirve ni para la madera. ¿Para qué sirve? Solo para leña. Sí. Entonces dice, basta tiempo charinchi, uña tiempo un canchi. Estamos bien. 5 minutitos más vamos a compartir la palabra. Más na abuelitos, abuelitas caipicanguichi. A ver, levanten la mano. Yo quiero ver a los abuelitos. Abuelitos, abuelitas, ¿quiénes tienen nietos? Bastante. Abuelito, abuelita, con amanecha, ñuca chori la tati guña chircani, oso si la tati guña chircani, con un pai con responsabilidad, pai con chispai guabataca. No. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice que en la Biblia vemos un ejemplo. Timoteo capió ante guiñarcanín. Paipag mama y paipag abuelita. Abuelita que mata rurasca, yachachisca, instruisca, uchilla manta chayhuahuataca, Dios paximi manta, yachaspa, yachachispa, guiñachirca, y chayhuahuaca y matocorca. Era tremendo siervo de Dios. Uchila manta, guiñachisca manta. Entonces dice, los abuelitos o las abuelitas tienen la responsabilidad de apoyar en la instrucción de sus hijos. Tienen la responsabilidad de apoyar a instruir a sus nietos. Nieto con una diachachina, nieto con un Dios mantahuizana. Aunque yaya mana yachachikpi, o mama mana yachachikpi, pues abuelito, abuelita, hatu yaya, hatu mama niño con chizal lado, chimborazo lado pica, no se cae imalayanin. Mamita. Niño con chizal lado pica, hatu yaito, hatu mamita nin chinya, abuelito con adak. Y chay con una responsabilidad tacharin. Nyuka como hato yaya, nyuka churi, nyuka otomana aji yachachiku, ima rurana gani, nyuka yachachina gani, nyuka nietota. Amani sunya nyuka churi lata di yachir gani, paiko nati chari, no. Ima lata di yachachin, acerca de la honra y la obediencia. Kunanko wawakunam. Libro de Efesios, capítulo 6, versículo 1. Al 3. Efesios capítulo 6. Versículo 1 al 3. Mira lo que dice la palabra, libro de Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos hijos están aquí? Levanten su mano. Los hijos, los hijos. Todos somos hijos de Dios. Y yo con chiaya mamá chachkamda tuku wawakuna mi canchi. Y chay wawakuna kankuna aji causaita causasun nispa uni watakunata kaipi causasun nispa kushi causaita causasun nispa ka. El secreto está en la obediencia a su padre y a su madre. El secreto está en honrar a su padre y a su madre. Y cuando un hijo honra, cuando un hijo obedece a su padre y a su madre, dice la palabra de Dios, Efesios 6:3, dice que esto es con un mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Más está con la cosa y causa de causa son ninguich. Amén. Can cosa y causaita, así causaita, taitamito, caipacha, hasta un causa y tamira chichun espaca, camba yaito, camba mamita, ta honre, valore. Camba yaya, camba mamá, ta joya y jaque. Ahí está la bendición de Dios. Y esto es con promesa.
Dios te va a dar larga vida sobre la tierra y Dios te va a bendecir en toda su vida. Tukuchingapag, libro de Marcos, Nyukawauki, obrero, Nacho, o líder, llame Rizarka, Taitamito, Paxime. Vayamos al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 16. Mira, la palabra de Dios dice: y le presentaban niños para que los tocase. Pito pachunchi apamurka. Pipagmante guawakunatak apamurka. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Jesús kaipacha pipurikukpika tauka familia kunama guawakunata apaspa samurkanin. Imapak Jesús man presentangapak, Jesús pak maki pichurangapak, Jesús man rico chingapak. Y chaita rikuspaka kay discípulo kunakanirkanin, imapak kay wamra kunatak apamungichi, wasamusakichi, wasipisakimugrichi, ama apamuichi Jesús pak mankanispa, Jesús nikpika kuti, imatati Jesús kanin. Jesús le dijo: dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Dios ama a los niños. Dios que demasiado me cuyan guawakunata y guawakuna importancia tachurán kunan nyukanchik iglesia del Señor. Maipi guawakunata kanjamos aquí mugrichi guawakunata mana kaipikana kan ninchi mejor guawakuna puntapikana kan Dios paksimiti yachangap. Chasna yachaspami, chasna huyayun wawakunata yachachikpimi, chay wawakunaka iglesia pi kausanga, Dios ta servispa kausanga kuna. Masna kuna kushilla kangichi kunan kaichishi. Amén. Dele fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Jesús cañawakuna samukpika alajata marcaspa kuyaspa alajata umita pitopaspa mi chay wawakuna Jesús pagmusamuktaka bendecir kanin kununka a través de ñukanchi pastor ñukanchi wawata taitamito to mañanapi a través de ñukanchi pastor la misma mano de Dios estará sobre el, sobre su hijo hermano José y Dios va a bendecir la vida y Dios hijo si usted quiere vivir una larga vida, si quieres vivir bendecido, honra a su padre y a su madre, obedezca a su padre y a su madre y tendrás larga vida sobre la tierra y serás de bendición para todo Cotopaxi. Fuerte aplauso al Señor, Dios le bendiga, muchas gracias por este tiempo. Dios bendeciachon, Dios huakichichon, iglesia del Señor, taitamito, shamungakama, ñaupang mancatichon. Dios solo pague, kaisumak tiempo manta, huauki Luis. Hermano Miguelito Tuapata, Dios bendice ancho. Hermano José Negrete, muchas gracias. ¡Gloria a Jesús! ¡Cristo! ¡Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Alegría y pastores! El amo Tarico con producciones, Manuelito Vargas. Filmaciones de mi super hermano Alcides Vargas Espines. Dios se lo pague. Cántate cuya Jesús, cántate a mi iglesia. Guarda tu la capriqui, cántate a mi iglesia. Y tú no vas a cállate, servicio. Tú cuido las cañatas, cállate, mana, mana, nishachu, mana, mana, nishachu, mana, mana, Señor, en la presencia del Señor.
mi voz para alabarte, para adorarte. Aleluya, mi Dios, te doy la honra, te doy la gloria. Altísimo cielo, bendito yo. Aleluya, mi Dios, te doy la honra, te doy la gloria. Altísimo cielo, mira su luz y cantala, mira su luz y capítulo, si te vas a cantar. Saludos, Kikikulata, saludos, Chiari, Dios bendice. Amén. Distinguidos hermanos, especialmente hermanos pastores, hermano Manuelito, hermano pastor Alfoncito, hermano Gonzalo. Hermanos diáconos de la iglesia, hermanos profesionales, siervas, siervos, pastor Antonio, quienes dio este el mensaje para todo el pueblo. Primero, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos escucharon la palabra de Dios? Depende de cada padre, depende de cada madre. Aún ser cristiano, si no vivimos dando el práctica de vivir en la vida cristiana, aún disculpen hermanos, aunque traigamos cuántos pastores de otras provincias, si no está práctica en nuestras vidas, nada vale, hermanos. El práctica de vivir está en la palabra, hermanos. Amén. El práctica de vivir. A veces, hermanos, disculpen, hermanos, los hijos de pastores, que esté el pastor como padre en el púlpito, los hijos en la cantena, en farranda, qué pena, qué tan dolor para el pueblo de Dios, hermanos. Así es que, hermanos, ¿cuántos escucharon? Sí. Solo escucharon. ¿Y cuántos vamos a ir a la práctica? Sí. Vayamos a la práctica, hijos, pueblos. Así es que, hermano José, depende de su vida que tú cómo crezcas a tu hijo. Hermanos, en el amor de Dios, disculpa, hermano José, hermana Marinita. Yo a este niño en un culto especial quería coger y dedicarles así, con pastor. Y perdóneme por la exhortación. A veces padres hiciste, hay madres hiciste que tiene años, de 3-4 años de vida, sin presentar en la casa de Dios. Sí me duele. Disculpa mi hermano José, con una reverencia que yo he hecho, yo dije, le voy a hacer en este mes y no, les voy a coger un culto especial junto con mis hermanos diáconos, dejarles poniendo en las manos de Dios. ¿Qué puedo hacer? El niño tenía el deseo de estar en ministerio. El responsable es, ¿de quién? A veces pastores, por favor, y la Biblia dice, ¿a los cuántos días debemos estar poniendo en las manos de Dios? Ya, hermanos, no dejemos de practicar, ya que somos hijos de Dios. Hermano José, pase adelante con su hijito. Hermana Marinita, pase adelante. No quiero que lleve al pecho, así es que viene del pueblo, viene de ustedes. Iglesia, tomen asiento, vamos a dar esta ceremonia. Vamos a agradecer por este niño. Si Dios nos permite este niño, si Cristo todavía no viniere,
Un día este niño será algo en la vida. Algo. Entonces, hermanos, así es que, querida iglesia, pastores, quienes honran este precioso día, gracias por estar junto aquí. Y quiero decirles, aquí en Ecuador, como que estamos en calma, en paz, en tranquilidad, pero en otros países, Rusia, Ucrania, y que sucesivamente, ayer estuve escuchando un comentario que están ya por en el proceso de poner a frente con Venezuela y Colombia, no sé, solo Dios sabe, hermanos. Así es que la iglesia debemos estar alerta, preparando, puesto la mirada en las manos de Dios, hermanos. Amén. Ese es el plan que tenemos. Nadie sabemos, y hoy esta mañana venía conversando con un amigo, nadie sabemos que vamos a terminar este año 2022. Nadie. Solo Dios sabe. Amén. Si es que estamos preparados en las manos de Dios, su vida está en las manos de Dios, puede ser tarde o temprano que va a pasar algo en el mundo. Preparemos, hermanos. Hermano secretario, por favor, haga una lectura de este certificado del registro, y quiero hacer esta ceremonia de presentarles al niño, por favor. Ahí está el micrófono. Hola. Hola, hola. Bueno, una vez más, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Inscripción de nacimiento certificado simple gratuito para el bautizo. Certifico que el número de registro, inscripción número 060-00-22-65-85, Ecuador, provincia Pichincha, cantón Quito, parroquia Chimbacalli, y con fecha 15 de septiembre de, nombre Adrián Saúl Sillo Tuapanta, sexo masculino, número de cédula 17-56-99-47-19, lugar y fecha de nacimiento Ecuador, provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Chimbacalle, el día 24 de julio de 2015, nombre, apellido del padre José Sillo Vargas, con número de pasaporte 050-2640-998, de nacionalidad ecuatoriana y estado civil casado. Nombre de apellido de la madre, Elvia Marina Tuapanta Tuaquiza, con número de pasaporte 050-3140-253, de nacionalidad ecuatoriana, estado civil casado. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Vamos a dar esa lluvia de aplauso al rey de los reyes. Así es que, hermana Marinita, hermano José, son padres para crecer a este niño. La responsabilidad en esta. Gracias por la palabra, por el mensaje. A más de que el pastor nos da el mensaje, hemos dado el taller de preparar cómo crecer a estos niños, cómo desarrollar. Hermano José, unos tres versículos. Hermana Marinita, unos tres versículos. ¿Y cuál era el segundo pasaje del pastor que nos dé el mensaje en esta mañana? Vamos a hacer presentación rápida, hermano. Bueno, Punta Viga, hermano pastor local, y hermanos pastores, y hermanos líderes, Punta Pica. Muy buenas tardes y ayisha música. Yocamunda, primero ante Dios y ante pastores, y yo creo que mana ojta presenta Shikamunda, hermanos. Kangona ya tía Changir Kangichi hace años, casi 5 años, unas 6 años, pero haya incumbencia de la cuestión financiera, pichar Shikikani. Echaipawasha kuti económicamente pues fracasas que carcane. Echaipawasha nyuka conashina wata po planificado charcane, pero nyuka pawito kaipacha manta reshkegan. Chasna kashkamanta ante a taitami tuxutepe, hermanos pastores, líderes, mana nyuka abusashkamanta pishkarka, hermanos.
Echay manta ñuca kuna kay puncha tan especial ta ñuca pawawito ta rurashanini. Federación pepi segurumi mana autorizashki ante Dios mana autorizashkachu karka y ñuca primero Dios perdonashka kancho y pueblo y hermano pastor ñuca chay nishkawan miles culpas o que kuna ñuca y versículo ta yash. Salmos 127:3. Y aquí la herencia de Jehová son los hijos. Y aquí herencia del Jehová es el son los hijos, a cosa estima el fruto de tu vientre. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se aparte de él. Muchas gracias, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a dar ese voto de aplauso al que vive. Hermanos, hermanos pastores, en yuca, ishki versículo, Efesios 6:1. Efesios 6:1. Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres. Dale otro, dale, otro que le vea. Proverbios 23:1. Instruye al niño en su camino, aún fuera viejo, no sea parte de él. Amén. Proverbios 22:6, mi campanico. Así es que practiquen, hermanos. Vengan, amigos. Practiquen, practiquemos. O sea, la responsabilidad está en cada uno de nosotros. Amén. Así es que en esta tarde, querida iglesia, bueno, con eso, o sea, yo, o sea, al ver que Guagua crecía, yo como pastor preocupaba. No, o sea, ni hacerse resentir. Tal como vuestro hermano José, hubo casos, tuvo casos. Pero yo como pastor, pero hay, también hay familias que tienen. Tienen a veces un año, dos años. Con eso no quiero hacer resentirles, ya que es una herencia de Dios. ¿Qué debemos hacer? Agradecerles y ponerles en las manos del Señor, hermanos. Amén. Dijo, abrázame a mí, abrázame, abrázame. Eso. Invito a los hermanos pastores, vamos a orar, poniendo la mirada. Y si es imposible, hermanos, pueden pasar a ayudar junto vuestro hermano José, vuestra hermana Marinita. Ha pasado muchas consecuencias. Tenía un hijito que ya estaba en un ministerio. Era muchachito. Se partió de esta tierra. Así es que de aquí, del cantón Saxilí, conocieron lo que pasó. Así es que Dios mediante, uno de estos días hay un mensaje, hermano José, para ti. Hay un mensaje para hermana Marina. Yo sé que como padres sufrieron. A su vez, el primer hijo es un regalo más precioso. Yo cuando tuve a mi primera hija era, no sé cómo, tenerles. A mi bella esposita no dejaba poner las manos en la agua hasta los 6 meses. Tuve que tener yo lavando por amar a la primera hija. Era muy excelente. Los hijos son tan amables. Gracias a Dios, Dios ha bendecido a mis 3 hijas y a mis 3 varones. Y todos están en la obra, en la obra del Señor. Y así es que, querida iglesia, tengamos con seguridad nuestros hijos puesto en las manos de Dios, porque un día Dios lo va a preguntar por nosotros y por los hijos. Amén. Vamos a orar, pastores, ayúdenos a poner la mano en la familia y vamos a orar. Amado Dios, gracias, bendito Dios, por este niño. Yo sé que tú eres el único dueño de esta vida, de esta familia, Señor. Padre, ayúdanos, Señor Jesús, a bendecirle, Señor. Tu palabra enseña a cada padre, a cada madre. Instruye al niño en su camino.
La responsabilidad del padre, la responsabilidad de madre está en cada uno. Si así, Señor, se nos amonestamos, crecemos en lo futuro, Señor, cada familia tendrá éxito en sus vidas, en sus hogares, hoy en esta tarde. Padre, bendice en la vida de este niño. Yo sé que tú eres el único dueño de la vida de este niño, el dueño de vuestro hermano José, en la vida de vuestra hermana Marina, Señor. Tú eres el dueño de vida que tú has dado, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo sé que estamos en el tiempo tan duro. Está viniendo enfermedades. Está viniendo muchas cosas, calamidades domésticas. Pero, Señor, tú has prometido a tus hijos a cuidarles y bendecirles. Gracias, bendito Dios. En esta vida de este niño pongo en tus manos a un Señor. Escribe en el libro de la vida una alma más y una vida más, Señor. Espíritu Santo. El nombre del niño, Adrián Sillo, tu apanta, Señor. Pongo en tus manos como tu siervo, ministro tuyo, Señor. Nada más, Señor, nosotros como pastores tenemos de ver también orar por estos niños y por la familia y por la iglesia, Señor. Gracias, bendito Dios. Hoy te pido, Padre, y pongo en tus manos a este niño. Bendice, Señor, en el desarrollo, en el conocimiento, Señor. Solo pongo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la iglesia, el pueblo agradece con esa lluvia de aplauso. Amén. Hermanos, hermanas, pastores, Dios les pague estar junto aquí. Que Dios les bendiga, hermanos. Quiero que dejarles aclarando. Hace algunos años la iglesia venía y veníamos, todos los documentaciones tenía de la iglesia de Dios, donde firmaban antiguamente, o sea, más antes firmaban los testigos como diáconos, y después comenzaron a decir: pastor, quiero que firme una personita muy particular. Y comenzaron a decir: bueno, después, bueno, comenzamos. Hermanos, disculpen, hasta estos momentos vamos a finiquitar todo de poner testigo. Termino, como yo con el pastor, termino a hacer firmales. Última vez, en los postreros eventos, presentaciones, no habrá otro testigo, sino las autoridades eclesiales de la iglesia tendrán que firmar. Que Dios les bendiga en esta tarde. Una bendición, hermano José, hermana Marina, pastores queridos, quienes honran, quienes están en esta tarde. Que Dios les bendiga. Oh Señor, tú eres mi luz y mi salvación. Junto a ti caminaremos, hermanos. Para todo padre, para todo madre y para todos que estamos aquí, Gálatas 6:7 dice: Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, dice su palabra. ¡Sí, Señor! Tú eres mi luz y mi salvación. Oh Señor, tú eres mi luz y mi salvación. Junto a ti caminaré por donde vayas. Junto a ti caminaré por donde vayas. Nada yo temeré si tú a mi lado estás, porque tú eres Dios fuerte, el Dios de Israel. Si tú a mi lado estás, porque tú eres Dios fuerte.
naciones, heme aquí, envíame por las naciones, llevando en mis alabas el mensaje de tu amor, llevando en mis alabas el mensaje de tu amor. Caminho caios cai, uinha uinha e paios. Caio cauan capim, mana mancha chachu. Caminho caios cai, uinha uinha e paios.